hay poder. Yo no sé cuánto están comprometidos en esta noche. Ay, Dios mío, pero estamos comprometidos con la verdad. Oye, bien, comprometidos con la verdad. Puedes sentarte, hermanos. Me fui al diccionario y busqué la palabra compromiso. Y el significado de la palabra compromiso quiere decir obligación o deber. Obligación o deber. Me fui luego entonces y encontré la palabra verdad. Y la palabra verdad significa principio dado como cierto, calidad de veraz, existencia real de una cosa. Principio dado como cierto, calidad de veraz, existencia real de una cosa. O sea que en esta noche le decimos al Señor que los que estamos aquí estamos comprometidos, gloria al Señor, con un principio cierto, con un principio veraz, aleluya, con una existencia real de una cosa. ¿Y cuál es la cosa? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la buena nueva de salvación. Mi nombre. Encontramos el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya, porque para hablar de persecución tenemos que trasladarnos al libro de los Hechos. Y aquí en el libro de los Hechos nos encontramos con un hombre extraordinario, con un hombre ejemplar, con un hombre de testimonio, con un hombre distinguido entre los demás. Ay, Dios mío. Aleluya, llamado Esteban. Dígale que está a su lado. Esteban. Tremendo hombre. Fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Aleluya. En una ocasión había un problemita ahí en la iglesia primitiva y dijeron, bueno, aleluya, la distribución de los, aleluya, de los bienes materiales, de los panes, a las viudas, hay un conflicto y los griegos comenzaron a murmurar contra los judíos y dijeron, bueno, vamos a tener que elegir diáconos en la iglesia del Señor porque no es justo que nosotros los apóstoles, aleluya, desatendamos la cosa del Señor para ponernos a repartir el pan. Le dijeron 7 diáconos de valor, gloria al Señor, y uno de ellos era Esteban. Esteban, dice la palabra de Dios, que fue elegido como supervisor en la distribución de la ayuda. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Este Esteban llegó a ser un poderoso predicador de la palabra de Dios. Él tenía cualidades muy importantes, aleluya. Y una de ellas, gloria al Señor, es que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Porque no es igual un hombre lleno del Espíritu Santo que un hombre vacío. No es igual una mujer llena del Espíritu Santo de Dios que una mujer vacía. Porque el Espíritu de Dios hace la diferencia en la vida del hombre y la mujer. ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Somos mandados por Dios con un propósito específico. ¡Aleluya!
sobrenatural. Y en lo sobrenatural de Dios, Dios le dice, bueno, mi siervo, lo que tengo es esta visión que quiero que la ejecute, que la dé el pueblo, para que el pueblo entonces, si se somete y si obedece, obtenga los resultados. ¿Cuánto alaban a Cristo? Era un hombre de visión y por eso decía, aún antes de su muerte decía, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. ¡Qué lindo es el Señor! Era un hombre lleno del amor de Dios. No podremos transmitir a otros, hermanos, aleluya, aleluya, del perdón de los pecados, de una vida transformada, si usted no tiene el amor de Dios en su vida. Cuando usted siente y tiene el amor de Dios en su vida, aleluya, quiere darle ese amor a otros, no quiere que otros se pierdan. Usted sale por la calle, aunque sea para Dios, y comienza a rociar, y comienza a caminar, y comienza a moverse, y comienza a decir, Cristo sana, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo perdona, Cristo bautiza, Cristo anima, Cristo viene. No puede estar callado un hombre que tiene el amor de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Alabado sea el nombre del Señor. Que mucha gente carece, le hace falta el amor de Dios para poder ir en busca de la conquista, para poder ir en busca de las almas perdidas. Gloria al nombre de Jesús. ¡Ay, poder! ¿Cuántas virtudes, hermanos, tenía el apóstol Esteban, el diácono Esteban, el predicador Esteban? Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero una de ellas, y la que más me llama la atención, y por lo que el Espíritu Santo de Dios me motiva en esta noche a hablar, en la persecución, comprometido con la verdad, era que era un hombre que estaba comprometido con el reino de los cielos. Con el reino de los cielos. Con el reino de los cielos. Y cuando Esteban hablaba, ay Dios mío, este hombre tenía un verbo, un lenguaje diferente. Y era un mensaje de denuncia al pecado. Yo no sé cuánto tiene ese mensaje de denuncia al pecado. Ay, 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 ay. Porque hoy en día hay mucha gente que le gusta hablar de, sencillamente de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero se le olvida decir que también más abajito dice que también es Dios fuego que consume. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando muchas veces se le dice paz, paz, paz al pueblo, todo está bien al pueblo, entonces el pueblo comienza a deslizarse. Me da pena que alguien me contaba y me decía de que asiste a una iglesia cristiana, escucha música y pilla, que el Señor reprenda al diablo. Dicen malas palabras. Y es posible. Van a eventos de mundanos, llámese conciertos que se dan allá en el presidente de la capital, si es la capital, y ahí ellos se cuelan como nada. Le voy para el concierto de tal aquel. Y allá participan de esos conciertos, o sea, en mundanos. Porque hay una iglesia que ha pasado los límites ya de liberar a libertinajes. Y aún aquellos que se llamaban pentecostales con doctrina han perdido sus principios. Y ya dicen, hermano, es que nada es nada. Pero he escuchado más, que esa es la palabrita como que más se sazona. Eso no es nada, varón. Eso no es nada, sierva. No sea tan legalista. No sea tan extremista. Ahora dice la palabra que Esteban denunciaba el pecado. Y eso le molesta al diablo. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando el pecado es denunciado, cuando Satanás es desenmascarado, óigame bien, el diablo no va a estar contento con un hombre, con una mujer, aleluya, que denuncia el pecado, que está en el pecado. ¡Oh, gloria a Dios! Comienza a hacer la guerra, comienza a hacer la contra, se levanta por aquí,
Porque sabía usted que el diablo usa a gente. El diablo usa a gente que se deje usar. Que Dios lo libre, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando dice la palabra que Esteban, gloria al Señor, aleluya, capítulo 7 del libro de los Hechos, gloria al Señor, aleluya, Esteban, lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo, y se levantaron por ahí los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia, ¡ay! Se levantaron toditos, parece. Parece ser que el diablo muchas veces, como que, oye, hace sus conexiones. Se levanta por aquí, se levanta por el hijo, se levanta por la esposa, se levanta por el esposo, se levanta por el cuñado, se levanta por el vecino, se levanta por el amigo, se le levanta en la universidad, se le levanta en el trabajo y hace una guerra armada. Y eso le pasó a nuestro amado hermano Esteban. ¿Por qué? Por denunciar el pecado, por estar comprometido con la verdad. Cuando estamos comprometidos con la verdad, hay que pagar un precio. Yo no sé si aquí hay gente que me entiende. La palabra de Dios dice que Zacarías lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová porque él era un denunciador del pecado. Y le dijo, bueno, ustedes no se someten a las leyes, a los preceptos de Jehová, y por eso yo le digo que a ustedes no le va bien. Todo lo que ustedes hagan le va mal. No importa lo que planifiquen, lo que ustedes pretenden hacer, todas las puertas están cerradas, le va mal. Él era un profeta comprometido con la verdad. Hay gente que se quiere congraciar con el hombre. Y dice, oye, es que le va a doler. Y cuando la palabra viene y corta, hermano, de verdad que duele. A mí me duele. No todos estamos comprometidos con la verdad. Solamente aquellos hermanos que han comprendido el compromiso, gloria a Dios, que Dios, usted hizo un día con nuestro amado Señor, le dijo Jehová, aquí yo estoy, haz de mí lo que tú quieras. Entonces Dios te pone muchas veces a hablar la palabra que tú no quieres dar. Porque no cree usted que muchas veces el que pone la palabra es que le guste dar una palabra, acuérdese. No, sino que Dios lo pone a hablar, a dar esa palabra que corta, pero que corta de raíz el pecado. Y ellos se levantaron y perdonaron al pueblo y dijeron, bueno, pues, vamos a decir que era blasfemado contra Dios y contra la ley. Y ahí sobornó el pueblo y por ahí vino la pugna y el conflicto. Y ahora vemos, hermanos, cuando él comienza a detallar sobre las leyes, sobre la historia del pueblo de Israel a los judíos. Y le dice en el verso donde leímos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dígame a quién. ¿A quién que se decidió de caminar por la rectitud de Jehová no persiguieron vuestros padres? A Cristo fue el primero que persiguieron, lo llevaron a la cruz y lo mataron y lo crucificaron. Y si le hicieron al ramo verde, entonces que se espera a que esté seco. Porque hay gente que espera recibir rositas y bombones en el Evangelio. Oye, está congraciando a la gente. Oye, varón, oye, pero qué lindo. Qué palabra tan sofisticada nos diste. Qué palabra tan hermosa, tan elocuente. Hay gente que quiere, que le gusta la palabra elocuente. Aquí hay gente que se quiere salvar. Aquí hay gente que tiene su mirada al cielo. Aquí hay gente que dice, oye, aunque la palabra es recia, aunque la palabra es dura, yo quiero ir para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús, comprometidos con la verdad. En la persecución, Esteban fue un hombre completamente perseguido, un mártir terrible, hermanos del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos, a los judíos, escucharon estas cosas, crujieron sus dientes, como que dice, mira, si lo agarramos, no lo comemos vivo. ¿Usted sabe qué? Usted no le está bien cuando usted está comprometido con la verdad a todo el mundo. Y la gente endemoniada que está sentada dentro de la iglesia, ellos, oye, como que crujen los dientes.
Jehová dice, yo conozco tu corazón. Oye, yo sé lo que hay dentro. Yo sé lo que imagina, yo sé lo que piensa. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay momentos en que se predica la palabra como está escrita, que mucha gente le dice, oye varón, oye varón, pero qué palabra, qué rema de Dios no bajó, como Dios te usó. Usted sabe que la palabra que Dios le mandó a dar fue una palabra cortante, fue una palabra molestosa, fue una palabra quisquillosa, fue una palabra, oye, que aquellos que estaban ahí, oye, oye. Entonces te dicen por delante, qué tremendo mensaje, varón. Gloria a Dios. Qué tremendo mensaje. Y cuando llegan a la casa, comienzan con él. Pero ven acá, ¿qué fue lo que dijo? Se puso loco el pastor. Pero el pastor se le está yendo como los cables ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo creo que el pastor se está pasando ya. Es como medio extremista el pastor. Yo creo que el pastor ya está medio. Como que, oye, no está muy bien de la mente. Hermanos, cuando tenemos la intención de ir al reino de los cielos, digo, al menos yo he aprendido un principio. Yo digo, mira, yo sé que muchas veces las palabras que da el cielo son palabras duras, son palabras fuertes. Son palabras que, mire, hermano, que si usted no está bien plantado, fácilmente dice, oye, me voy por aquí, no está curvita, por aquí más cerca. Pero cuando uno lo convence el Espíritu de Dios, cuando usted está convencido, aleluya, dice, es dura, pero es la que me alimenta. Es dura, pero es la que me lleva al cielo. Es dura. Cabeza dura, que lo que tontamente hace es sentirse mal, sentirse enojado, sentirse molesto, cuando deberíamos de agradecer a Dios vivo por tener una palabra del cielo en medio de un mundo que se pierde, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando estamos en la dimensión del Espíritu de Dios, cuando Dios no ha sumergido, cuando Dios no ha entrado en las profundidades espirituales, pero que todavía hay cosas que se siguen destapando en la iglesia de Dios y se siguen dando a través de los sermones, donde Dios usa un siervo. Y mucha gente dice, pero eso no es para mí, eso es para la hermana Dominga, porque ella es la que hace eso. Y comenzamos así mismo, como se dice, a echar el mensaje, a dar el mensaje, a decir que ese mensaje fue para Juan, fue para María, fue para Pedro. ¿Cuándo usted sabe que sencillamente fue para usted? Fue para usted. Y por eso yo agarro mi bendición. En cada mensaje, en cada exposición, yo me siento adelante. Porque yo digo, adelante, estoy más cerca de la bendición aquí en el altar. Aleluya. Lo que cae a la primera que le toca es a mí. Cuando yo me siento adelante. Aleluya, cuando estoy alabando, adorando al Señor, y Dios le baja una palabra bestia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Espíritu de Dios! Digo, esta palabra es para mí.
incendio, una especie de incendio allá. Y comenzó la gente a alborotar, a salir para afuera. Aquí están los muchachos, ¿verdad? Que están allá, gloria al Señor. Maciel, Joel. Y la gente se alborota y la gente sale todo por allá. Ay, Dios mío. Y una sierva dice, hermana, ¿usted se imagina cuando sea el rapto, el levantamiento de la gente, de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuánta gente alborota en las calles? ¿Cuánta gente saldrá de los edificios, saldrá de las casas, se tirará a las calles? Oh, bendito sea el nombre de Dios. Comerá, comenzará a correr como un enloquecido diciendo, oye, me quedé. Porque me faltaba preparación, porque me faltaba todavía un poco más, aleluya. Yo creo en la humildad, yo creo en la humildad. Por eso trato siempre de remontarme al pesebre y ver al niño Jesús allí, ese niño tan precioso, siendo el rey de reyes, el señor de señores, como viene y nace en un pesebre. Con todas las necesidades humanas, aleluya, cuántas cosas le faltaban, pero nace en un pesebre, como para enseñarnos, hermanos, que somos polvo, que no somos nada. Yo recuerdo, hermano, que yo pensaba, oye, qué quisquillosa que es, de esta gente yo soy, yo era de esta gente media quisquillosa, como que no me gusta toda la cosa y no le como a todo el mundo. Y cuando me iban a operar en el hospital de Santo Domingo, yo le dije, mamá, allá yo no voy a comer. Así que yo voy a comprar comida, porque yo allá no voy a comer al hospital, creyéndome yo la gran cosa, estando en el Evangelio, uno creyendo, por eso le digo, no estamos completos, nos hace falta algo, nos hace falta más humillación, hermano, nos hace falta más humildad, más sencillez, aleluya, porque cuando somos sencillos nos parecemos más a Jesús, aleluya, cuando somos humildes, hermano, cuando tenemos una posición por debajo, aleluya, es cuando la gloria de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida, es cuando Dios dice, ahora voy a comenzar contigo, ahora comienzo yo a hacer tu territorio, ahora comienzo ya a quedar en lo sobrenatural. Y por eso usted ve, gloria al Señor, que suceden milagros, aleluya, terribles de parte de Dios, de cosas que ni siquiera usted le está pidiendo a Dios, pero que los planes de Dios, dijo Jehová, estoy conmigo. Dice Jehová, voy por ti. Y por eso hay cosas que no tenemos que abrir nuestra boca. Y ya Dios dice, oye, pero mira lo que tengo para ti. Y dice Jehová desde lo alto, esto es lo que tengo para ti, mi sierva, esto es lo que tengo para ti, mi sierva, porque andamos caminándole a Dios como Él quiere que le andemos, como Él quiere que le caminemos. Eso lo hace el Señor. Eso lo ha hecho Dios conmigo, lo ha hecho Dios con mucha gente que está aquí en esta noche. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Cuando estamos comprometidos con la verdad, hermanos, se traza la palabra, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, porque hay un compromiso mayor, hay un compromiso mayor, y Jehová, aleluya, que es Dios que escudriña todo, entonces dice, oye, pero mira, pero ven acá, ese hombre, esa mujer me ama, ese hombre, esa mujer está dispuesto a darlo todo. Eso pasó con la iglesia primitiva, una iglesia bien perseguida, pero gente que se movía dentro del pueblo, gente que le creyeron a Dios con todo su corazón, con toda la fuerza de su alma, que lo dieron todo hasta el punto de entregar su propia vida por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hacemos compromisos con Dios, Dios también realmente hace un compromiso con nosotros. O sea, Dios está obligado con nosotros. Él está obligado. Oiga, parece como esto, como... ¿Es como imposible? Sí, Dios también está obligado. Porque dice, oye, que Dios honra a los que le honran. Eso lo hace Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, alabado sea el nombre de Dios. Que Esteban inmediatamente dio esta palabra, crujen contra él sus dientes y arremeten contra él con pedradas. Y comienzan a tirar pedradas sobre Esteban. Yo no sé cuántas pedradas usted ha recibido. Es posible que aquí haya gente que nunca haya recibido tan solo una pedrada. Porque como lo decía anoche, el sermón de anoche, sencillamente están en la orilla. Y parece ser, oye, que el diablo parece que está entonces de su parte. Suena duro, ¿verdad que sí? Está de su parte y no hace guerra.
cuando estamos comprometidos con la verdad, con la palabra de verdad, alabado sea el nombre de Dios, oh, gloria a Dios, comienzan a arremeter contra nosotros, contra pedradas. Hay cuánta gente, hermanos, si tuvieran pedradas, y cuántos sepultados en muchos templos. Pero como estamos con la gracia, usted sabe que antes, y aunque claro, en la misma gracia se apedreaba, porque eso fue lo que le hicieron a Esteban, y él estaba en la gracia. Si yo pudiera darle una pedrada a ese hombre, si yo pudiera darle un pecozón, si pudiera darle... Si pudiera fijarlo de ahí. Ay, santo. Hay gente, bendito Dios, que han estado bien empichonada, aún estando en el templo, gente que le hace falta la liberación del espíritu, y el diablo trae a su corazón espíritu de, oye, como de revancha, de conflicto. Eso es peligroso, de verdad, ¿eh? Porque cree que es el hombre, cuando deberíamos de ver a Jehová, a Dios, a su nombre. Muchas veces se reciben las pedradas de los de adentro mismo, con las críticas, con las murmuraciones, no sabiendo, oiga, que mientras usted está dándole a ese zipper, alguien me dijo ahorita y me gustó mucho escuchar esa expresión, le estoy pidiendo a Dios, y ya Dios ha hecho realidad alguna de mis peticiones de este año 2014, y me decía, que Dios me cierre la boca. ¡Ay! Porque qué boca. Con esa misma, con la que se alaba, con la que se adora, con la que se glorifica, con la que se exalta a Dios, con esa misma, atrever usted a proferir palabras, hermanos, sobre lo que dice la palabra que somos, una misma sangre, y este fuerte. Este fuerte, este fuerte. ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo esperar. Aleluya, estar comprometidos con Dios. Aleluya. Que otros se comprometan con Dios cuando yo no estoy comprometida con Dios. O sea que el compromiso tiene que comenzar conmigo. Y yo me prometo en este 2014 predicar más la palabra. Y yo me prometo en este 2014 visitar los hospitales. Y yo me prometo delante de Dios que en este 2014 voy a salir a predicar casa por casa, barrio por barrio. Y yo prometo en este 2014, estoy haciendo un pacto, un compromiso prácticamente con Dios, que voy a tomar un megáfono, que me voy a ir a las esquinas del mercado, que me voy a ir a las esquinas de las plazas, a decirle a la gente, ¡Cristo viene! Porque suena muy bonito decirle de aquí arriba. ¡Hermanos, predicamos! Y usted sentado ahí. Día va y día viene, y usted sentado ahí. ¡A su nombre! Ese compromiso afecta nuestra manera de pensar cuando estamos comprometidos con la verdad. Nuestra manera de sentir. Nuestra manera, gloria al Señor, de ser. Nuestra manera de actuar. ¡Aleluya! Es como si tuviéramos una metamorfosis, un cambio radical en nuestras vidas. Que inclusive los demás se admiran en nosotros y dicen, pero ven acá, ¿qué fue lo que Dios hizo en este hombre? ¿Qué fue lo que Dios hizo en esta mujer? Que cuanto más lo usaba el diablo cuando estaba allá afuera en el mundo, ahora que estamos en el Señor, entonces Dios nos toma en sus manos, aleluya, y aleluya, y su grande amor y misericordia le place en usarnos de manera todavía mayor, gloria sea el nombre de Dios, de manera especial, de manera sobrenatural. Alabado sea el nombre de Dios. El compromiso comienza en el corazón nuestro, de una manera particular, de una manera personal entre Dios y yo, que se comprueba luego con la acción, donde usted ve el ejecutar, el accionar, el moverse, gloria a Dios, en la dimensión, gloria a Dios, que Dios tiene para nosotros. Ese compromiso tiene un costo, bendito es el nombre del Señor. Cuando estamos comprometidos, por algo dice la palabra, aleluya, sobre la verdad, compra la verdad y no la vendas.